que los mineros somos cañados. Pero cuando los flores no le vendamos. ¿Qué se siente llegar a Jujuy? Una emoción terrible, más acompañado por la gente nuestra que es del norte, sí. Todo minero, y hay gente que se acopló, que también es gente de ex minero, pero agradecerle más que nada a toda la familia. Estamos reclamando por una causa justa, que es el tema de la seguridad, sí. Así que agradecerle a todos y agradecerle a ustedes también por hacernos acompañar. ¿Cómo se siente llegar a Jujuy? El orgullo, con tanto esfuerzo llegamos desde las 4 de la mañana, estamos viniendo desde La Aguilar. Bien, gracias. ¿Cómo se siente llegar a Jujuy? Mucha alegría, pedir justicia y que hagan caso a lo que dice nuestro dirigente en nombre de todo el pueblo trabajador aguilareño. Bueno, gracias. Roberto, ¿qué se siente acompañar a los mineros? La verdad que apoyando a todos nuestros hermanos mineros, sí. Ya que nosotros en algún momento también hemos desempeñado una función en esa empresa. Así que apoyando y a mucha fuerza para todos. ¿Cómo te sientes acá de llegar a Jujuy? Emocionada porque encontrar a ex mineros, mineros actuales y antiguos es emocionante. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes al llegar acá a Jujuy? Muy emocionada, la verdad. Sí. Muy emocionada. Porque venimos por una lucha digna. Una lucha. Queremos seguridad, no queremos un salario. Queremos seguridad. Gracias. ¿Cómo te sientes tú? Muy emocionada, una gratitud por el recibimiento que nos han dado. Y nosotros no vamos a bajar los brazos hasta que nos den una buena respuesta. Muchas gracias. ¿Usted cómo se siente? Por ahora muy emocionada y bueno, esperando que esto se solucione de la mejor manera. Y bueno, agradecida por todos los que nos están acompañando, los ex mineros, los familiares actuales de los trabajadores que estamos en Compañía Minera Aguilar. Bueno, buenos días a todos y agradecer a todos los que están acompañando. Y bueno, también me siento emocionada, es la primera vez que estoy con todos mis compañeros y esperando que se solucione pronto. Con el señor Avelino Bazán. Hola, buenas tardes. Lo único que pedimos, bueno, hermano, es seguridad para nuestros trabajadores, por la seguridad de su familia, porque lo esperan atrás, porque van a avanzar los mineros. Un poquito por para sus atrás, hijos, por su familia, es lo único que pedimos seguridad. Hagamos de la lugar mina. Para que avance los mineros. Sí, venimos a reclamar justicia, para atrás, a reclamar la seguridad que tenemos en la mina. Ya hemos agotado todas las instancias de la ley, sí. Y no nos da bolilla. El gerente es muy autoritario. Ha cerrado Arcín, ha cerrado la fundidora Palpalá y nos quiere joder a nosotros, pero no lo vamos a permitir con nuestro secretario general y con todo el pueblo unido al minero. Nosotros queremos justicia, queremos seguridad, queremos más que todo dignidad. Y le pedimos al señor gobernador de la provincia, que solo salen en cuestiones políticas, en cuestiones de campaña, que se ponga las pilas y que empiece a ponerse la camiseta de Jujuy y que empiece a ver los trabajos que se están perdiendo acá en Jujuy. ¿Cómo te sientes al llegar a San Salvador de Jujuy? Contento, feliz porque hemos podido llegar bien sin ninguna dificultad, muchas gracias. Gracias a Dios sin ninguna dificultad. Bueno. Pero muy contento con el acompañamiento de toda la Puna y la Quebrada de Jujuy. ¿Qué lectura puede hacer este día? La lectura para mí es mucho más importante porque todavía hay gente que valora al trabajador minero. Todavía hay gente que tiene corazón y sabe que los trabajadores somos humanos. Sabemos, en verdad, que eso es la satisfacción que tenemos, de que el pueblo se ha manifestado con nosotros, por lo menos con el cariño, un abrazo, una palmada, un vaso de agua. Eso es lo importante para nosotros. ¿Cuál es el petitorio principal para el gobierno? El petitorio fundamental para el gobierno es que nosotros también somos ciudadanos de la provincia de Jujuy. Somos ciudadanos de Argentina. ¿Por qué no pueden hacer cosas que tienen que hacer por el pueblo? Y nosotros somos el pueblo. Queremos que esa es la manifestación que esperamos del gobierno. Y ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacer y exigir a la empresa que nosotros debemos trabajar con seguridad, dignidad y por sobre todas las cosas, el Estado debe garantizar el respeto hacia el trabajador minero. Eso es lo fundamental que estamos pidiendo. Por ahora, gracias a Dios hemos llegado y quiero mandarle a través de medio un comunicado a mis compañeros que hemos llegado bien, avisarle a toda la familia que hemos llegado bien. Muchas gracias y continuaremos en contacto por supuesto. Gracias, gracias Carlito Trejo. Carlos Trejo, para Radio Popular. Esta es la llegada de los mineros de la localidad de Mina del Aguilar. Ahora van a hablar los principales oradores, que ya se ha determinado
Es impresionante la emoción contenida de muchos hombres y mujeres que trabajan en el interior del socavón o en superficie en la localidad de Mina del Aguilar. Se verá seriamente amenazado. Solamente quiero que nos escuchen.